Yo creo que Valnex tuvo toda la ventaja de cerrar las partidas antes. No lo pudieron hacer, creo que por problemas de ellos, supongo, como equipo. El segundo juego, por ejemplo, fue mejor draft que el de nosotros. O sea, tenían presión sobre todas las líneas. Y ellos tenían que haber enviado mucho más antes y no estar en la situación que fue para nosotros, que fue un 50-50. La siguiente semana nos toca contra D-Maze, entonces realmente tenemos que enfocarnos en ese duelo. Que ellos tienen a Elin, que es el del CK. Yo siento que somos mejor 2 versus 2 en el jungla. Más que nada porque yo soy mejor a Lones, diría yo. Katamide가 너무 잘해줬고 저희가 스크림에서 최근에 되게 좋았는데 대회 때 똑같이 나와서 좋은 것 같아요. 제가 더 경력이 많고 제가 더 경력이 많아. 인피니티 너무 쉬워요. 와야 R7이 당연히 저번 시즌 우승했으니까 저희 라이벌이라 생각하고 나머지 팀은 그냥 무시해도 될 것 같아요. Jugando lento no vamos a ganar porque simplemente los equipos están consolidados hace mucho tiempo. Lo que yo asumo que necesitamos para ganar es ser un poco más atrevidos. Y seguro si en este momento está pasando por un momento difícil, puede pasar cualquier cosa. Puede ser que nosotros justo ese día anímicamente estemos mejor que ellos. Simplemente estamos acá nosotros tratando de hacer lo mejor posible toda la semana. R7 no tuvo rival esta noche. Fue bastante tranquilo el enfrentamiento contra Leviatán. Analizamos sus juegos y como que solamente escalan. Pero bueno, siento que no hicieron mucho. A esto ya le ganamos el split pasado y creo que lo volveremos a hacer fácilmente.